Mayo 12. Vivir con una oración sin responder. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Daniel 9, 23. Lectura adicional recomendada, Mateo 6, 5 al 15. Nuestros votos y nuestras oraciones no pueden granjearnos el favor de Dios a menos que Él ya no haya acogido previamente, porque no hay otra forma de encontrar el favor de Dios salvo acudir por fe primero para encomendarnos a su bondad amorosa. Luego, confiando en Cristo como nuestro mediador y abogado, podremos atrevernos a acercarnos a Él como un hijo a un padre. Por estos motivos, nuestras oraciones no sirven de nada a ojos de Dios a menos que estén fundadas en cierta medida en la fe, que es lo único que nos reconcilia con Dios. No podemos complacerle sin el perdón y la remisión de los pecados. También observamos cómo los santos complacían a Dios cuando soportaban con entereza la ausencia de respuesta a sus plegarias. Daniel soportó pruebas y grandes aflicciones durante muchos años, pero no se consideraba digno de recibir nada en virtud de ese esfuerzo. Podía haber llegado a la conclusión de que toda su obra había sido en vano, puesto que oraba con frecuencia y perseveraba sin efecto alguno. Sin embargo, el ángel sale ahora al encuentro de Daniel y da testimonio explícito de que el profeta ha obtenido aceptación de Dios. Debe comprender que no ha sufrido rechazo o repulsa, aun cuando no haya alcanzado el objeto de sus fervientes deseos. De igual modo, podemos sentirnos preocupados e inclinados a la desesperación cuando nuestras oraciones no parecen dar fruto y no recibimos una respuesta inmediata y manifiesta. En tal caso, debemos considerar esta enseñanza del ángel de que aún Daniel, que era plenamente aceptable ante Dios, terminó por ser escuchado, aun cuando no se le permitiera ver el objeto de sus deseos con sus propios ojos. Daniel murió en el exilio sin asistir al cumplimiento de las profecías del profeta acerca del estado de bienaventuranza de la iglesia. Meditación. La oración sin respuesta puede ser una carga abrumadora. Sin embargo, no es indicativa de que Dios no nos haya aceptado. Debemos, más bien, perseverar en oración, sabiendo que, si Dios nos ha aceptado, escucha nuestras oraciones, aunque no veamos respuesta aún. Mayo 12. Tú has sido diseñado para vivir para Dios, así es que, aunque no te percates de ello, cada cosa buena o mala que hagas hoy tiene repercusiones verticales. Hablando del mundo físico, tú has sido diseñado para respirar. Lo haces constantemente, aunque no estás consciente de ello todo el tiempo. Siempre estás inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. No tienes la opción de decir, ya me cansé de respirar, creo que ya no lo haré más. No tienes la opción de negar esta realidad. Fuiste diseñado para respirar. Es una parte inescapable de tu vida física. Del mismo modo, también fuiste creado para relacionarte con Dios. Esto significa que todo lo que haces o dices, cada decisión que tomas está, de una u otra manera, conectada a Dios. Puede ser que ignores su existencia o que no te importe,
pero no puedes escapar el hecho de que fuiste creado a su imagen y que estás conectado a él desde la creación del mundo. Esto quiere decir que toda tu vida es espiritual. La religión no es solo un aspecto de tu ser. Tú y yo somos, por naturaleza, seres religiosos. Todos tenemos nuestro origen en Dios. Todos existimos a través de Dios y todo lo que hacemos es hecho para Él. Ahora, con el fin de ayudarnos a retener la verticalidad inescapable de nuestra existencia, es decir, a recordar su existencia en nuestro lugar como sus criaturas, Dios ha hecho algo maravilloso a nuestro favor. Dios creó el mundo físico de tal forma que señala hacia su existencia y hacia su carácter. Dios es el ambiente en el que vivimos. Me gusta pensarlo de esta forma. No puedes levantarte la mañana sin tropezarte con Dios. El salmista escribe: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Salmo 19, 1 al 3. Y Pablo dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1, 20. La verdad radical de la existencia de Dios no solo es predicada los domingos, sino cada día, a través de la belleza del atardecer, el poder de la tormenta, las incansables alas del colibrí, la inmensidad de las montañas, el susurro de la brisa, el olor del filete asado, la belleza del pétalo de una rosa, el poder y la claridad del mensaje de la creación dejan a todos los seres humanos sin excusa. Tienes que forzarte para negar la existencia de Dios, ya que hay evidencias de ellas por donde mires. Dios hizo esto porque es un Dios de gracia. Él hizo esto para que corriéramos a Él, no para que huyamos de Él. Hizo esto para que pudiéramos reconocer nuestra posición ante Él como sus criaturas y adoramos su gloria. Hizo esto para que vivamos bajo su luz, para profundizar y ser alentado. Romanos 1, 18 al 25.